Muy buenas tardes, 5 horas, 5 minutos, así como si estuviera vociferando las 5 y 5 andado y sereno. Estamos aquí en Radio Tren Tópica hasta las 6 de la tarde, como todos los miércoles, en esta otra tarde de miércoles de este 24 de octubre de 1576. Todavía no se inventó la radio, pero nosotros estamos haciendo radio online. Estamos en la máquina del tiempo. Estamos en la máquina del tiempo. A veces es preferible ir a la máquina del tiempo y no saber lo que está sucediendo afuera de la radio, porque uno nunca sabe en un país, en una ciudad como esta, qué puede estar pasando. ¿Qué puede estar pasando? Lo importante es lo que está pasando aquí adentro, que estamos todos. Está el equipo completo del informatorio para repasar algo de actualidad que tiene que ver con el mundo de los negocios. Hoy vamos a tener un poquito de cultura y humor. Por supuesto, a nuestras columnistas, a quienes ya paso a saludar, a presentarlas. Recuerden, como todos los programas, se pueden volver a escuchar. Si usted es masoquista o practica el sadomasoquismo, porque también se puede hacer de a dos, de a tres, escuchar el programa nuevamente cuando y donde quieran, gracias a varias plataformas como Radio Cat, que quizás sea de las más populares aquí en la Argentina. También está Spotify, nos pueden buscar en la sección podcast, pero si no, simplemente en el buscador de Spotify ponen el informatorio o Radio Tren Topic y allí van a descubrir todos los programas magníficos que hay, además de este que no lo es, en esta emisora Radio Tren Topic. Y por supuesto también estamos en Spreaker. Nos pueden ver en vivo y en directo por la magia de Facebook Live, gracias a Mark Zuckerberg. Y también, por qué no decirlo, estamos luego en una versión completa en YouTube. Sí, también estamos en YouTube. Buscan el informatorio y allí nos encuentran. Y si no nos quieren encontrar, pongan otro nombre, escríbanlo mal y dirán, ¿dónde están? Bueno, estamos acá. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Es la medicación. La medicación y es el fin de año, ya a esta altura del año. Yo creo que es el fin de año, ¿no? Es diciembre. Sí, uno ya las neuronas no conectan bien y además la edad. ¿Para qué lo vamos a negar, no? Bueno, como siempre y como les decía, estoy acompañado por estas dos mujeres talentosas. Bueno, no sé si son talentosas, pero era lo que podíamos conseguir. Nada, sí, son talentosas, son bellas. Y además cada una tiene, o sea, no hay competencia, porque cada una tiene su segmento. Y además, si no estoy yo para moderar. Hablo de Valentina, nuestra columnista de la generación Z. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien, ¿usted cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Encontró tema finalmente para contarnos hoy, para hacer su columna? Sí. Porque a veces la veo que está como en una suerte de brainstorming interno, elucubrando, llueven temas, aparecen posibilidades y usted dice, siempre hay un tengo montón tanto de temas. Tengo tanto para elegir. ¿Y qué eligió? Vamos a hablar de los estrenos de Disney o Marvel. Va, Disney compró Marvel, sí, así que claro, sería la misma compañía. Es casi dueño de todo. Del Disney 2019, que la verdad que están muy buenos y son muy lindos. Y no me diga. Bueno, estaremos atentos entonces a su columna, Valentina, sobre los estrenos de Disney para 2019. Bueno, muy bien. La saludo también a Lidia Schmuckler, nuestra mujer de los eventos, del lifestyle, de la moda, de la belleza, del agua micelar y de las gaseosas
sin azúcar. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Lidia. Hola, Marce, ¿cómo anda? Muy bien, ¿usted? ¿Qué tal, Valen? ¿Cómo andas? Hola. ¿Todo bien? ¿Se conocían? Sí, ya, bueno. Así de al la pasar. La vi un par de veces. Un par de veces nomás. Bueno, Lidia, Valentina, mucho Lidia. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Los oyentes. Bueno, yo les traigo un par de temitas, como siempre, de eventos. La semana pasada estuve en un evento donde una marca se relanzó. Sí. En cuanto a belleza, la marca es de belleza capilar, la marca 3M. Después les voy a contar el evento del día jueves pasado. Y también les voy a hablar un poquitito de ayer una apertura que hizo Howard Johnson's en Dolores. Ah, la cadena de hoteles, sí, que sí. Está creciendo muchísimo en Argentina. Debe ir por unos 40 y pico de hoteles más ya en la Argentina. Menos, sí. Muy bien. Así que ayer abrió una. Y yo soy chusma. En el evento de 3M, me imagino, debe haber habido celebridades, sí, mujeres hubo, famosas. Hubo, sí. Sí, nos va a contar sí, algo. Sí, después les cuento. No le voy a chusmear quién estuvo, pero ahora le cuento después. Muy bien, muy bien. Crea suspenso. Sí, Lidia, totalmente. 5:10, vamos a saludar a nuestro operador, el premiado, multipremiado operador, joven talento de Radio Trend Topic y de otras emisoras también. Y además un influencer, arroba Ezequiel Amarillo. Aquí nosotros le decimos S o Ezequiel Amarillo o Ezequiel. Le damos las buenas tardes. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, todo muy bien. ¿Ustedes? ¿Todo muy bien? Bien, bien. Un poco engripado, pero bueno. Ah, por eso yo lo notaba, dije, esta vez Helga está no apagado. Es. Porque Helga está en casa, está la gatita de la mascota que tiene Ezequiel. Pero lo notaba un poquito apagado, es la gripe. Exactamente, hoy a la mañana me levanté un poco engripado, con dolor de cuerpo, pero bueno, ya está pasando. Espero que se pase y no. Más en esta época que uno siente calor y claro. es complicado. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, bien, por suerte. Bueno, vamos, bien. Vamos. Sí, sí, usted sí, siempre sí. Le pone mucha energía, muy buena ánimo. Onda. Así que, bueno, ojalá. No sé si este programa es sanador, pero podemos decir un pare de sufrir. Qué sé yo, por ahí pare resulta algún frío. Efecto. Están cerquita de acá, los de la Iglesia ¿sí? Universal de Reino de Dios. Así que por ahí el manto sagrado y el agua bendita. Y el agua bendita. Que no llega, es micelar, ¿eh? No. Y llega hasta aquí y permite que. Porque el tema de la gripe es que hay que transitarla. Son 5 o 6 días que sí. Lo que uno puede hacer es aliviarla, tomando sí. Un paracetamol, qué sé yo, que es lo que por ahí se recomienda. Y tratando de descansar, que es justo lo que no se puede hacer porque hay que trabajar. Así que bueno, le agradecemos a Ezequiel que esté en los controles. Y como todos los miércoles, vamos a saludar a esa oyente imaginaria, esa oyente que nosotros creemos que está allí. Ella nos contesta y mientras nos conteste, bueno, pensamos que todo está bien y que hay gente del otro lado escuchando. ¿Cómo le va? Buenas tardes, señora. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por sus casas? Sí, bien, no vamos a entrar en detalles. Acá estamos bien, ¿no? Sí, está fresquito. Estamos bien los cuatro, sí. No los sí. 33, no llegamos a tanto. Pero los cuatro estamos bien. Estamos bien. Uno engripado, nada más. Pero con onda. Con optimismo, juventud. Sí. Y eso hace que uno se cure más rápidamente. Y sobre todo si Helga está en casa. Porque si encima Helga se va, ya se nos complica todo. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar un poquito de negocios, como siempre. Esto tiene que ver con inversiones, que mucha gente dice, las famosas inversiones, llegaron las inversiones. Bueno, algunas inversiones hay y vale la pena, gracias, Lidia, vale la pena destacarlo. Tiene que ver con una compañía de retail de las más importantes del mundo, que es Walmart, que a su vez es dueña de una cadena de supermercados que se llama Chango Más. Y Chango Más está, a través de Walmart Argentina, está generando inversiones con una sucursal flamante en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Esto queda en Cuartel Quinto, así se conoce la zona. Estamos hablando de Avenida Derqui y Escalada. Los que son de la zona oeste seguramente conocen muy bien de lo que estoy hablando. Y por supuesto, cuando hablamos de inversión de una nueva tienda, en este caso de Chango Más, también se habla de empleo. Y la idea es conocer, a partir del diálogo con una vocera de Chango Más, conocer más sobre esta nueva sucursal,
¿A qué cifra o de qué cifra estamos hablando cuando mencionamos esta inversión, la cantidad de empleos que esto ha generado? Y además, bueno, sabemos que Walmart tiene una política muy agresiva en materia de precios. Cuando uno dice agresiva, quiere decir que tratan de ofrecer promociones y están además preparando ya, o mejor dicho, más que preparando, ya está vigente el gran remate, que plantea descuentos de hasta 50%, siempre, por supuesto, estamos hablando de productos seleccionados, pero productos de consumo masivo y cosas muy interesantes también, hasta de tecnología. Y ahora que viene la Navidad y uno por ahí quiere decorar el arbolito o comprar, renovar el arbolito, que eso también dicen que trae buena suerte. Y además, bueno, prepararse para celebrar las fiestas. Primero Nochebuena, Navidad, fin de año y Año Nuevo. Y en este sentido, Changomás y Walmart organizan este gran remate con precios y promociones realmente muy importantes. Esto está vigente desde hoy, miércoles 5, hasta el 9 de diciembre. Así que es una buena oportunidad para aprovecharlo. Pero bueno, vamos a saludar, como les decía, a Liana Romero, que es directora del formato Chango Más, para conocer más sobre esta flamante inversión y esta inauguración de Chango Más Walmart en Moreno. Liliana, un gusto saludarla. Mi nombre es Marcelo Mendieta. Estamos aquí en el informatorio en Radio Trend Topic. ¿Cómo le va? Hola, Marcelo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por atendernos. En principio, gracias. Le pregunto para que nuestros oyentes también entiendan, ¿cómo definiría Chango Más y cuál es la relación que tiene la marca Chango Más con Walmart Argentina? Chango Más es un formato que llegó a la Argentina para crearse, copiado de Walmart México. En México se llama Bodega, y uh-huh, acá le pusimos Chango Más porque es el nombre que hace mejor match con nuestros clientes. Es un formato que creamos en el año 2007 que está apuntado a clientes de la mitad de la pirámide hacia abajo, ¿no? La realidad que estamos teniendo un surtido más acotado que un Walmart Supercenter, con un nivel de atención muy similar al del Supercenter, donde le damos una experiencia de compra al cliente en un ambiente cálido, amigable, con controles sanitarios, con chequeos sanitarios, con un aseguramiento de la calidad de los productos de frescos y perecederos, con lo cual le damos una experiencia de compra parecida a Supercenter, con precios más bajos que Supercenter y con un surtido más acotado. Qué interesante. Y precisamente hablando de esta flamante inauguración en la localidad bonaerense de Moreno, sí, ¿a cuánto ascendió la inversión que hizo Walmart Argentina para abrir este Chango Más? ¿Cuántos empleos aproximadamente se genera? Y no sé, si nos quiere contar, Liliana, ¿cómo describiría esta nueva sucursal? ¿Qué ventajas o qué diferenciales tiene con respecto a otros locales de Chango Más? ¿O cuáles son aquellas ventajas que tienen todos los Chango Más y que aquí también están presentes? Sí, cómo no. La verdad que es una inversión muy importante para la localidad de Moreno. Nosotros tuvimos una inversión de 180 millones de pesos. Es la única apertura que tuvimos en el año. Sí tuvimos varias remodelaciones de locales. Nosotros anualmente vamos remodelando y aggiornando los locales en Chango Más. Les vamos dando mejoras. Esta inversión es de apertura, de una apertura con unos 65 empleados, que se hizo toda la búsqueda. El 80% de la dotación fue elegido como fruto del proceso de selección masiva que estuvo coordinado con el municipio de Moreno. El local cuenta con una superficie de venta de 3.400 metros cuadrados y hay varias cosas desde lo tecnológico y desde el ahorro energético que nosotros estamos aportándole a la comunidad y que le contamos a las autoridades el día de la apertura. Ah, qué interesante. Sí, estuvo muy interesante porque la verdad que el ahorro es muy importante. Tenemos 10 cajas comunes, como las de cualquier supermercado, y 2 cajas que son de autocobro, que al cliente eso le autoescaneo. En realidad después hay una persona para cobrar. La iluminación LED en el piso de venta y en todo lo que es heladeras de costos y de perecederos y de productos frescos, tenemos el 100% de la iluminación LED. Eso lo que supone es un ahorro de un 55% del consumo de electricidad.
y una mayor duración y una menor emisión de dióxido de carbono. Una barbaridad, tenemos, 55% de ahorro, es fabuloso. Sí, es un, y está comprobado, es un 55% de ahorro, y la verdad que es una un avance tecnológico importantísimo, porque es energía disponible que tiene el municipio para todos sus, claro, para todos sus consumidores. Las heladeras también es un sistema de mucha seguridad, tenemos la carga de las heladeras por la parte trasera, entonces eso también hace una reducción del consumo energético del 40%, tenemos más de 200 cocheras disponibles para los clientes, y es una tienda que cuenta con una luminosidad y una amplitud para que los clientes compren cómodos muy bueno, le hemos ampliado pasillos, hemos hecho mayor espacio entre las áreas o los departamentos para que los clientes compren más cómodos. Estamos ofreciendo más de 10.000 ítems entre lo que es alimentos y no alimentos, con todas las categorías cubiertas, desde aire acondicionado, automotores, ferretería, pinturas, bazar. Y la verdad que estamos muy contentos con lo que venimos viendo de la respuesta de los clientes hasta ahora, ¿no? Tuvimos más de 3.000 clientes en cada uno de los días de la primera semana de la apertura. Así que estamos muy contentos con la reacción de ellos por un momento. Me imagino, me imagino. Liliana, recordamos, Liliana Romero es directora del formato Chango Más y nos está contando, nos está haciendo obviamente un resumen de todo lo que tiene que ver con esta apertura de una tienda Chango Más en la localidad bonaerense de Moreno. ¿El horario de atención al público es el habitual en cualquier otro supermercado? Sí, nosotros estamos atendiendo al público de lunes a lunes de 8 a 22. Estamos en Avenida Derqui 5602, ahí en Moreno. Nosotros lo llamamos Moreno Cruce Derqui. La verdad que es un local muy lindo para ir a conocer. Es una experiencia de compra muy linda. La gente de la zona, los primeros días, la devolución que nos dio fue que estaban muy contentos con que hayamos llegado a la zona para darles un local como la gente de Moreno Cruce Derqui se merece, ¿no? Sí, además uno tiene la sensación, sobre todo además cuando llega con todos estos avances tecnológicos que hacen que sea amigable con el medio ambiente, que la apertura de una tienda de estas características es como que es un signo de progreso para el barrio, ¿no? Entonces, totalmente. Totalmente. Eso genera totalmente un entusiasmo particular. Bueno, y me imagino además el entusiasmo, porque sabemos que hoy comienza lo que se conoce como el gran remate, que son promociones espectaculares que en este caso tienen disponibles en Chango Más y también en Walmart Argentina. Me imagino que la expectativa también es grande, sobre todo en esta nueva sucursal, ¿no? Sí, hoy a la mañana estuvimos en contacto con ellos para ver cómo había reaccionado la gente. Es una campaña muy importante para nosotros, es la última de las campañas que nosotros hacemos en el año. Se llama Gran Remate de Fin de Año, dura desde hoy 5 hasta el domingo 9 de diciembre. Tenemos más de 12.000 productos con promociones. Hay un montón de promociones de 3x2, de 2x1, de sidras, vino, champaña, combínalas como quieras, lo mismo con los budines y los pan dulces, podés llevar un budín, dos pan dulces, y la verdad eso le da la posibilidad a la gente de no obligarla a comprar tres unidades de un mismo ítem para, claro, poder agarrar un descuento, ¿no? Así que estamos muy, muy entusiasmados con esta campaña. Que estamos lanzando recién hoy, y bueno, estamos en todos los medios digitales para que la gente pueda meterse en nuestras páginas y ver todo lo que tenemos disponible para ello. Liliana, además de esta tienda en Moreno, ¿cuántos locales hay de Chango Más en la Argentina? Nosotros en el total de Chango Más, este es el local número 53 que tenemos. En la localidad de Moreno nosotros tenemos tres locales y un centro de distribución, que es el centro de distribución desde donde sale toda la mercadería para toda la compañía. Y en el total del país nosotros tenemos 92 locales, contando los Walmart, incluyendo esta tienda nueva de Moreno Derqui. Bueno, así que es una gran oportunidad para los consumidores, sobre todo teniendo en cuenta que vienen Navidad, bueno, vienen las fiestas y además siempre por ahí uno obviamente necesita para el consumo cotidiano aprovechar estas fabulosas ofertas del gran remate de Walmart y Chango Más. Y bueno, sabiendo además que hay un montón de tiendas disponibles para ir a hacer las compras. Así que, bueno, felicitaciones por la apertura, porque bueno, no es más allá del progreso para Moreno específicamente y para este barrio, que creo que se lo conoce como Cuartel Quinto, ¿no? La zona, sí, correcto. Sí, correcto. Bueno, además es una buena noticia saber que
se abre una nueva fuente de empleo de trabajo, y además sí. también con lo que eso genera como efecto en la sociedad. Así que Liliana Romero, directora del formato Chango Más, aprovechamos para desearle muy felices fiestas y que sea un gran año 2019 en lo personal, en lo profesional y para la familia de Walmart Argentina Chango Más. Muchas gracias a todos, los esperamos en cualquiera de nuestras sucursales a lo largo y a lo ancho del país. Felices fiestas para todos ustedes y que sí, que el 2019 traiga toda la alegría y la energía que merecemos. ¿Sí? Felices fiestas para todos. ¿Sí? Que así sea. Un abrazo y gracias, Liliana, muy amable. Adiós, gracias por todo. Muy Hasta amable. Luego. Liliana Romero, directora del formato Chango Más. Qué bueno, ¿no? 180 millones de inversión para abrir esta nueva tienda Chango Más. Sabemos que, reitero, Walmart tiene una política siempre de precios muy, muy agresiva, tratando de darle a los consumidores un precio, y acá encima se suman promociones y descuentos importantes en estos días, desde hoy miércoles hasta el domingo inclusive, en lo que se conoce como gran remate. Así que quizás sea una buena oportunidad para conocer esta nueva sucursal allí en Moreno, que además tiene interesantes innovaciones en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, o simplemente acercarse a cualquier sucursal de Walmart y Chango Más a hacer las compras y quizás también, bueno, aprovechar, en algunos productos hay cuotas sin interés, comprar algún regalo para las fiestas, cambiar algo que haya que cambiar en la casa. Bueno, el surtido, como nos decía Liliana, es bastante amplio en las góndolas de Chango Más, así que también hay posibilidades de comprarse y llevarse a casa todo lo necesario. 17:26 minutos, 5:26 minutos PM, como nos gusta decir. ¿Escuchamos algo de música o escuchamos algo? Ah, no, ya sé. Tengo. A mí me gusta hacer algunas ediciones. Y estoy así, estoy medio cambiante. Es como cambiante. Que voy. Sí, hoy tengo. Estoy en uno de esos días cambiantes. Me gusta hacer ediciones, agarrar una grabación y por ahí transformarla un poquito. Y ahí tengo preparadas dos, pero no sé cuál de las dos. Hay una que es, me parece que por ahí es más... bueno, vamos con esta. Vamos con la de Feynman. Feynman es... Tengo que reconocer, tengo cierta debilidad gusta, por Feynman. Sí. Sí, me gusta. Me gusta sobre todo porque lo que él dice... esto que hacemos es con mucho respeto, ¿no? Siempre está como al borde de, y a veces directamente se va, se cae, sí. Se desbarranca. Pero si uno por ahí le da una vuelta de tuerca y edita lo que él dice y cambia de lugar algunas palabras y qué sé yo, puede ser hasta gracioso. Ojo, a veces es gracioso sin necesidad de tocar nada. En este caso, hubo una situación. Creo que esto fue en el año 2012, que parece que le levantaron un programa y él estaba enojado y empezó a hablar mal de... No de los dueños del canal, porque estaba en C5N en ese momento, ahora estaba en A24. Pero se enojó con los gerentes. En este caso, que son, digamos, las caras visibles en el día a día de una... En cualquier empresa, en este caso, bueno, una empresa periodística. Y modificamos algunas cositas para darle un toque... Así, un poquito más, no sé si divertido, pero por lo menos para hacerlo más audible. Así que este es Eduardo Feynman en un día en el que, no sé, se puso así como nervioso, empezó a enojarse con... Dijo cosas que, bueno, me parece que van a ser sorprendentes. Tiene mucho que ver con la verdad, la mentira, que en realidad de eso se trata también todo el mundo de las noticias, ¿no? Aquello que uno cree que es verdad y no lo es, aquello que es mentira. Y hay mucha gente que dice, lo escuché en la tele, lo escuché en la radio, lo leí en el diario, y eso ya le da una entidad. Y a veces no es así, como lo que leímos, como lo que escuchamos, como lo que vimos. Bueno, de eso habla un poco Eduardo Feynman en esta grabación retocada, con todo respeto. A ver, vamos a ver qué dice. Hoy en la radio, la conducción la tuve yo. Y yo dije en la nota que me parecía que Fabián Doman era un maricón de cuarta. No, ¿por qué? Ah, bueno. Fabián Doman. Eso es falso.
Ah, es falso. Ahora, no. ¿Qué es verdad? No me gusta estar en el lugar donde estoy. Y váyase. Fabián de Sousa y Cristóbal López son grandes empresarios en la República Argentina. Hay 15.000 personas que dependen de estos dos grandes empresarios. Mentira. Sí. ¿Mentira también eso? Mentira. ¿Pero son o no son grandes empresarios? No me digas Hernán Lirio, te lo pido. Vamos, por medio favor. Conseguido. ¿Quién le dijo a Hernán Lirio? Porque es mentira. Bueno, es mentira. Es mentira. No me quedó muy claro que es verdad, que es mentira. Pero, según él, Cristóbal López y Fabián de Sousa son dos grandes empresarios. Pero yo tengo entendido que en el Multimedios, del cual ellos eran dueños, recordemos también eran socios de Marcelo Tinelli, que ahora tuvo que abrir una, ahora ya son unos meses, ¿no? Tuvo que abrir una nueva productora porque la otra había quedado en una situación complicada porque habían evadido dinero de impuestos, de retenciones a combustible, con eso compraron más medios y me parece que hay gente de C5N, de Radio 10, de las FM, Radio Pop, La Mega, que no sé si la están pasando muy bien, porque me parece que cobran a los premios en algunos casos, bueno, qué sé yo. Bueno, así que uno a veces cuando se pone tan enfático y defiende algo, corre peligro de meter la pata, ¿no? O después arrepentirse. Pero me parece que igual esa parte no estuvo tocada, ¿eh? Eso lo dijo Eduardo Feynman, que eran grandes empresarios, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Así que bueno, eso parece que era verdad. Parece, ¿no? Me parece. 5:31 minutos. Ponemos un separador y hacemos la primera parte, o la columna, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué dije primera parte? Hagamos la parte entera. Estás como que con una indecisión hoy. Sí, no sé si irme, si quedarme. No, quédese. Ya seguimos. No, quédate, vaya. Seguinos en las redes sociales, @elinformatorio en Twitter, Instagram y Facebook. Cinco treinta y un minutos, es momento de escuchar a nuestra columnista de la generación Z, Valentina, que está guardando cosas en su mochila. Bueno, ya terminé. ¿Ya terminamos? Sí, bueno, sí, pero empiece terminé. Con su trabajo, que para eso le pagamos acá, y le pagamos muy acá. Bien. Ya estoy. Bueno, sí, como ya he dicho antes, vamos a hablar de estreno 2019 de Disney o de Marvel, que es lo mismo. Estamos hablando en de estrenos en la pantalla grande, en el claro, cine. Claro, de cine, sí. Bueno, uno dice pantalla grande, pero si tiene un Smart TV de 140 también pulgadas, ver. También es pantalla grande. En cualquier lado. Pero esto es cine. Esto es cine, sí. Bueno, una de las películas va a ser Capitana Marvel, que esto es muy importante, ya que es la primera película de superhéroes protagonizada por una mujer. Mira qué bien. Sí, esto pero, está buenísimo. Perdón, pero, no estuvo la Mujer Maravilla, ¿verdad? La Mujer Maravilla no es de Marvel. Ah, desásneme, ¿de quién es? De DC. Ah, esto es Marvel. Marvel está un poquito demorado con el empoderamiento de las superhéroes femeninas y recién llega ahora, cuando ya hace más de un año que salió La Mujer Maravilla en DC. Claro, esto no. Esto es Marvel. Esto está basado en uno de los cómics que fue publicado en 1968, o sea, ya había un cómic de la superheroína Capitana Marvel. Pero recién ahora llega a la pantalla grande con su propia película. Muy bien, me parece así muy que bien. Esto está muy bueno. ¡Arriba las mujeres! Y el estreno supuestamente está por alrededor de marzo, abril, por esa fecha. Ajá, para, más o menos para su cumpleaños. Sí, es verdad, sí. Bueno. otra de las películas va a ser Dumbo, que esto ya es Disney. Disney es el remake de la película. Pero Dumbo también en dibujitos animados como el original. No, o Dumbo en persona. Bueno, no me diga que un elefante es una persona. Bueno, dígame no. Que no es animada. No es animada. Ah, es con un elefante de verdad. Claro. Bueno, es un elefante animado pero puesto como si fuera realista. Ah, perfecto. No, porque si se contrata un animal de verdad, eso ya sería maltrato. Claro, aparte, ¿firma el contrato el elefante? ¿Cómo firma un contrato? Claro, ¿cómo lo firma? ¿Con la trompa? ¿En qué le pagan a un animal? Maníes. Muy bien. Bueno, así que viene Dumbo, pero sí, ya no... dirigida por Tim Burton, así que va a tener unos tintes medio oscuros.
característico de Tim Burton. Sombrío. Sí, 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 sí. Pero va a ser para llorar, porque Dumbo es para llorar. Sí, Dumbo es una película tremenda. Sí, sí. Bueno. Creo que de las más, junto con Bambi, debe ser de las más crueles sí. de Disney. Pero bueno, por ahí hay una vuelta de tuerca y no es tan lacrimógena. Sí, acá también va a haber como un giro en la historia, van a participar personas que descubren a Dumbo, que en la puesta original Dumbo ya sale del circo y tiene toda la historia de que pierde a la madre. Sí, o sea, sí, es el claro, remake, sí, pero en otra versión. Trágica. Que los chicos van a buscar a Dumbo porque a Dumbo se lo llevan. Es otra versión en realidad, pero es lo mismo. De esta no hay fecha segura de estreno, pero ya hay tráiler, todo. Ah, bueno, sí, sí, o sea sí. que lo único que tienen que decidir es la fecha para el estreno. Claro. En este caso claro, la gente claro. de Disney. Bueno, la otra es Avengers 4, o la segunda parte de Avengers 1. Que son los Vengadores. Claro, los Vengadores. Dicen que esta película, lo que es gracioso, es que va a durar más de 3 horas. Bueno, hay que regalan un lápiz a la salida, el viejo chiste, para volverse a dibujar. Es que... Y debe ser 3D, no. 4D. Sí, en 3D seguramente. Claro. Y bueno, va a seguir la segunda parte de la película que ya se vio este año, de la primera parte de los Avengers, y este también tiene como fecha de estreno alrededor de mayo. Ajá. Junio, julio, por ahí, en el primer semestre. Claro. La otra película es Aladdin, también remake de la original, pero con actores de verdad. Sí, este sí, con actores de verdad y supongo alfombras que mágicas reales. Claro, obviamente, ¿no? Y supongo que el tigre también es animación, seguramente, ¿no? Sí, me imagino. ¿Y tiene alguna más? Sí, hay varias. Dígame, el Rey León también. El Rey León ya se vio el tráiler también. Sí, se vio el tráiler. De esa tampoco no leí fecha de estreno. Bueno, expectativa. La única que tiene fecha aproximada de estreno es... Es la de la heroína. Sí, Capitana Marvel. Capitana Marvel. Muy bien, la columna de Valentina, de la generación Z, en este caso con los estrenos de Disney en el cine para 2019. Seguinos en las redes sociales @elinformatorio en Twitter, Instagram y Facebook. ...5:36 minutos... Vamos a hablar de eventos, de encuentros con celebridades, cosas que suele hacer Lidia Schmuckler, que está aquí a mi izquierda. Lo dije bien, ¿no? Mi sí, izquierda. A la derecha de su pantalla, señora, si nos está viendo en Facebook Live. Ya estamos escuchando el sonido ambiente. Ya nos estamos metiendo, gracias a la magia de Ezequiel Amarillo, nos estamos metiendo en el ambiente. Vemos que hay canapés, que hay sidra real, que hay celebridades. Está Guido Borgatti. Guido Borgatti. Que en paz descanse. No, está vivo. Ah, está vivo. Cumplió 99 años, Guido. Bueno, estuvo entonces... Estuve la semana pasada, el jueves, previo al G20. Cuando todavía se podía salir de casa. Se podía salir todavía. Estuve en un evento en el Hotel Casa Sur en Palermo. ¡Apa! En el... ¿Roof? Qué ahí, bien. Hermosísima tarde-noche para un evento, sobre todo sobre cosmética capilar, ¿no? Sí, igual sobre todo no hacía falta porque no hacía frío. No hacía falta sobre todo porque ¿sí? corría un vientito ahí, es el piso 8 y la verdad que había bastante viento. Se levantó viento. Sí, divino el evento, mucha luz, muchas lucecitas así como para hacer de fotos. Navidad, sí. Y después un túnel con tubos fluorescentes donde las celebrities... Paseaban sus gracias, muy lindo. Ajá. Realmente. ¿Y quiénes estuvieron en este evento? 13M es Cosmética Capilar. 13M es Cosmética Capilar, se relanzó a nivel marca y a nivel producto. Obviamente incluye un producto con agua micelar. Como a usted le gusta. Me encanta para el cabello también el agua micelar. Sí, mi amor, y me crucé ahí con Sofía Jiménez, con Jujuy. Que estaba también ahí. Y Mary del Cerro. Había muchas más celebrities, por supuesto, pero digamos que... No, aparte está bien, porque Sofía, Jujuy y Mary del Cerro se llevan bien. Sí, claro, Jujuy y Cerro. Está lleno de cerros, sí, perfecto. Y son dos de las imágenes, dos de las caras. Son dos de las caras de 13M. De 13M.
que lo vamos a ver en los próximos meses durante varias campañas que tiene la marca programada. Aparte está bien, una de pelo castaño oscuro y sí, una chica más rubia. Más castaño claro, sí. María del Cerro, más rubia. Exactamente. Y Jujuy Jiménez, más de pelo oscuro. Sí. Pero de tez blanca. Sí. A pesar de... del pelo oscuro de ser, que tiene. Y de ser de y Jujuy. De ser de Jujuy, sí. Sí, que uno tiende a... Por prejuicio, piensa que en Jujuy la no gente... No sé si por prejuicio, uno tiene quizás más localizada determinadas etnias en determinados sí. lugares y llama la atención ojos claros, piel blanca, pero bueno, divina, divina como siempre, Jujuy, divina, media del Cerro, espectacular. Comimos muy bien en el evento. Muy bien, una vez que se come bien, sí. Porque últimamente por ahí uno... No, muy bien. Para los eventos, sí. Mucho, había barra de tragos, de alcohol, ¿no? Por supuesto, tragos con alcohol. Yo me tomé un Campari, que es mi trago favorito. Auspicia este segmento acá, Campari. Y después, sí, por supuesto, Coca-Cola sin azúcar. Coca-Cola. Seguidamente. Comimos muy bien. Bueno, muy bien. Muy bueno. Después nos cuenta, estuvo en otro evento. Sí, va, estuvo, no estuve, no pude ir, claro, pero me informé y les quiero contar porque es algo muy interesante también. Un hotel termal. Un hotel, un spa termal en una región que es la región de Dolores. Cerquita, bueno, muy camino cerca, muy cerca. Mar del Plata, mitad de camino más o menos. Sí. Así que después les cuento bien dónde queda, qué tiene el parque termal y bueno. ¿Qué tendrá el parque termal? Sí. No, que tendrá el petiso. Bueno, después nos cuenta Lidia Schmuckler. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Si yo les digo Monos Maravilla, suena, incluso a mí me suena a Vinos Maravilla, ¿no? Hay una marca de vino, creo que viene en cartón. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de primeras marcas. No lo conocía. Pero me pareció original un grupo que se llama Monos Maravilla. Tienen muchas influencias, música argentina básicamente, pero... Digamos que es una mixtura de jazz, bossa nova, algo de tango, folclore y, ¿por qué no?, bolero. Y Monos Maravilla va a estar presentándose, despidiendo el año, el viernes 14 de diciembre, en un teatro que además tiene un pequeño restaurante que se come muy bien, que se llama Hasta Trilce. Ah, ya sé. Que queda en la calle Massa 177, es Massa a metros de Hipólito Yrigoyen, ahí donde Hipólito Yrigoyen es una calle ancha. Forman parte de Monos Maravilla, realmente muy buenos músicos. Fabián Adel en piano y composición, Lucía Herrera en violín, para que vean también el formato de la banda, ¿no? Qué tipo de instrumentos hay. Alejandra Gil en percusión. Está también Julia Peralta en bandoneón, Federico Bertoli en bajo. Y en este caso van a actuar, van a presentarse aquí en Hasta Trilce, que queda en el barrio porteño de Almagro, junto a un sexteto de cuerdas, así que me parece que va a ser un formato muy interesante de música, casi de música de cámara, pero música popular de cámara. Van a estar presentando, entre otras cosas, un disco que se llama Granola Tropical, que lo pueden encontrar también en YouTube, en Spotify, está también disponible en SoundCloud y quizás en alguna otra plataforma más que ahora me olvido. Vamos a escuchar de este disco, Granola Tropical, disco de Monos Maravilla, una composición que se llama La Picadita. Espero que les guste. Está allí para disfrutar en esta tarde de miércoles. Thank you.
Seguinos en las redes sociales. Arroba El Informatorio en Twitter, Instagram y Facebook. Cinco 46 minutos. Seguimos aquí hasta las 6 de la tarde y vamos a tratar de darle un giro a esta última parte del programa, porque tenemos una amiga, alguien a quien particularmente admiro mucho, que es una gran artista, es actriz, es guionista, bueno, es muchas cosas, es tanta, además de madre de Bruno. Y va a estar presentándose por primera vez con un espectáculo que se llama Mil Cosas, unipersonal de stand-up y otros condimentos. Ella es la mujer de uno de los grupos de improvisación más importantes, diría yo, de Iberoamérica, que es argentino y que se llama Improcrash, pero que aquí se va a presentar en versión solista el viernes 7 de diciembre a las 11:30 de la noche, 23:30, en un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires y de la cartelera porteña, el Maipo Cabaret, que queda en Esmeralda 443. Y tenemos el placer de saludar a Pau Farías. ¿Qué tal, Pau? Marcelo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Me imagino, no sé, nervios, ansiedad. No, nada, imagínate. No sé si llego, con eso te digo todo. Además, vos has hecho, obviamente, muchos espectáculos de stand-up, pero... Muchos, de impro, sobre todo, muchos todo el no, tiempo. No, pero me refiero que en muchos casos por ahí presentándote sola en el escenario haciendo stand-up. Pero acá en este caso es más que stand-up, porque el mismo título lo dice. Mil cosas, stand-up... Bailo, canto, todo hago. Desplegás todo tu talento en todo sentido. Todo comprimido en una hora, todo lo que puedo. Qué lindo. Bueno, ¿y cómo fue que surgió la idea de...? Porque además con Improcrash veo, pues lo sigo muchísimo en las redes sociales, tienen muchísima presencia en Instagram, arroba Improcrash, y uno ve que además de los espectáculos que hacen en Ciudad Conex, también tienen actividades que tienen que ver con eventos corporativos, que hacen... no sé, actividades sí, que tienen muchísimos. Que ver... De hecho, acabo de volver de Neuquén porque estuvimos allá para un evento, así que hacemos muchísimos y no paramos. Así que en el medio de toda esa vorágine y encima fin de año, se te ocurrió hacer esto. ¿Cómo es que surgió la idea? Viste, como todas las ideas, una locurita. Un amigo me dijo, mira, tengo esta fecha, tenés que hacerte unipersonal. Yo le dije, no, pero sí, hacelo. Y bueno, dije que sí, viste cómo son estas cuestiones de improvisadora, tengo el sí fácil, por las dudas acepto, entonces, bueno, y ahí lo puse a armarlo, en tiempo récord. Y además no es que se me ocurrió algo simple, no es que dije, bueno, voy a hacer stand-up y nada más, no, dije, claro. No, quiero entrar con un tema y quiero terminar con otro tema, que hable de esto y quiero en el medio meter un video. Bueno, o sea que no va a haber tiempo de aburrirse porque es una hora a todo Pau Farías arriba del escenario. Claro, a mí me gusta que sea variado porque, no sé, yo siento que me aburro una hora hablando y siento que la gente también se puede aburrir. Entonces, no, yo necesito como meter cositas, ¿viste? Para todo el tiempo estar ahí pegándole giros a la gente ahí en ese momento que están pasando. Y también yo, porque así me divierto también. Claro, ahora, yo también que te sigo en las redes sociales, sos mamá de Bruno. Bruno, sí. Me imagino, ha sido y será motivo también de material para lo que vayas a contar. Pero, ¿lo vas a hacer participar del espectáculo o vas a subir no, vos sola no al va escenario? A participar. Por ahí va, pero no se va a subir, ¿no? Todavía no. Por ahí a lo último. Bueno, pero, por ahí... Sí, pero él es mi fuente de material, total. Mirá Marley con Mirko, creo que va a ganar en un momento más Mirko que Marley, yo que vos lo total, pensaría. Totalmente, ¿no? Él es la estrella de mis videos. Pero bueno, por ahí lo subo a lo último, cosa que ya esté todo más descomprimido y ahí ya está. Claro. Pero sí, es una fuente de inspiración constante, porque obviamente... Todos los días aprende algo nuevo y todos los días hay cosas para desdramatizar y para reírse, por suerte, ¿no? Porque, obviamente. ¿Sí, no? Es un aprendizaje cotidiano ser madre, constante. ¿No? Sí. Es así.
Pau, soy Lidia, ¿cómo te va? Yo ¿Qué también tal, Lidia? sabes que te sigo en las redes y que muchas Qué bueno. veces me divierto mucho con tus preguntas y con los temas que te tiramos Sí. sobre todo, ¿no? La maternidad o un montón de cosas que pensamos, ¿no? Pero Sí, muchas sí. veces cuando te veo, me pregunto, y estos días me estuve preguntando bastante, digo, ¿qué la Sí. llevó a Paula alguna vez en su vida a dedicarse al stand-up, a escribir guiones, a hacer reír y divertir a la gente, en vez de, no sé, estudiar una carrera Sí. formal? O sea, ¿por qué agarraste por Bueno, ahí? de hecho la estudié porque soy psicóloga, hice, como le dije, la carrera, Mira hice la vos. carrera de psicología en la UBA y a casi terminando, me faltaban 2 años, ya dije, me decidí, dije, voy a ser actriz, pero bueno, la termino igual. Pero ahí ya como que era más fuerte la pasión, Y la adrenalina no del te escenario dijimos era más fuerte. licenciada, tendríamos que haber dicho Soy licenciada. No se licenciada, recibió. claro. Y de hecho siempre me fue bien para las cosas así, las carreras, digamos, de grado, en la secundaria. Siempre fui como muy estudiosa, como que bueno, estudiaba, daba, rendía bien y listo. Después me iba a dedicar a, me dedicaba a lo que me gustaba, digamos, pero no Claro. me costaba estudiar. Pero como que, no sé, la adrenalina, ¿viste? La pasión, el deseo, donde está ahí, ya salió, no lo podés callar. Además, bueno, supongo que la psicología también te da muchos elementos, porque bueno, tiene que ver con lo Claro. que pensamos los seres humanos, cómo nos manejamos en la vida. También es una Claro. fuente de inspiración, ¿no? Para Sí, armar un me dio espectáculo. también muchas herramientas para ver, para poder crear Observar, humor claro. en ese sentido, ¿viste? Que está buenísimo. Entenderá, es un lenguaje también el humor. Eso es una forma casi de terapia también. Entonces está buenísimo eso. Sí, yo creo que también el gran atractivo que tiene, más allá de lo talentosa que sos, es a esta altura del año, en una época tan crítica en la Argentina, tener la posibilidad de decir, voy a sacar una entrada, voy a un lugar lindo como el Maipo Cabaret, que está arriba del teatro, del legendario Teatro Maipo. Sí, Y me voy a divertir, voy a olvidarme durante una claro, hora de que no sé, tengo problemas para pagar la luz, que la plata no me alcanza. Bueno, me voy a divertir, lo voy a pasar bien y además quizás hasta en muchos casos uno se vea reflejado. Me imagino que habrá mucho de la vida de una madre, como sos vos de Bruno, en tu espectáculo. claro, sí, totalmente, esa es la idea también, ¿no? La identificación, que una pueda hablar por un poco por la gente que te va a ver, por las que están ahí, y me dice, ay, es verdad, yo esto lo pensé, pero nunca me salió así decirlo, que de hecho es lo que me dicen muchas por Instagram o con los videos, que dicen, sí, de verdad, yo lo pensaba, pero no sé, no me animaba a decirlo, o es verdad que es algo así, como un poquito de esto, ¿viste? De sacarle la máscara a lo ideal de la maternidad y decir, no, esperen, esperen, esto no está bueno, esto hablémoslo. Además, lo más gracioso o paradójico, si se quiere, es que yo recuerdo haberte visto en The Cavern, en el Paseo de la Plaza, haciendo un monólogo de stand-up. Que no quería ser No madre. quería ser madre, porque los bebés te parecían como Total. algo totalmente extraño. Y bueno, finalmente, Sí, fruto del amor, vino Bruno. por eso yo siento que también se sienten identificadas conmigo muchas mujeres que no quieren ser madres y siguen Claro. mi cuenta y todo, a pesar de que yo hablo mucho de eso, pero por eso yo siento como que también les llego a ellas porque yo toco el tema como, bueno, esto no es nada natural, es un trabajo. De la maternidad y hay Sí. que querer hacerlo y si no quieres hacerlo está perfecto, no lo hagas, está buenísimo, viaja por el Claro. mundo. Claro, entonces en eso yo también es como que el espectáculo este lo armé un poco así desde el principio de no, yo no quería ser madre, no estaba siempre segura y es como un debate constante que yo tuve de ser o no ser, ¿viste? Claro, Como aparte, sobre todo cuando uno es artista, por ahí sabe que si tiene hijos, eso ya te limita por ahí en decir, bueno, me iba a claro. viajar a tal lugar, porque además ustedes con Improcrash han viajado por Latinoamérica y Sí. qué sé yo, y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Viajo? ¿No viajo? Me imagino la culpa Claro. de decir, lo voy a dejar y lo dejo con los abuelos, ¿qué Total, hago? y sobre todo para las mujeres también es como más difícil, porque la mujer tiene como ese peso, ¿viste? De la Todavía sí, responsabilidad y la claro. culpa de los y todavía es como más difícil entendido. Entonces hay que vencer esos prejuicios. Yo lo hago igual, obviamente que una parte de mí tiene culpa y la otra dice, no, lo hago igual. Ahora me fui a un festival en Chile en octubre, que Sí. era un festival de impro solo de mujeres, y me fui 6 días sola, Sí, sin claro. Bruno. Lo dejé. 6 Y días, bueno, debe ser una pude, eternidad, ¿no? sobrevivimos.
Una eternidad, 6 días. Encima, una eternidad. Uno está tan acostumbrado. Después me acostumbré igual, igual después me acostumbré rápido. Sí. Qué bueno. Qué al bueno. Principio me dolió y después ya dije, la estoy pasando bien. Sí, además por ahí. Está bueno sufre, eso de darse el, sí. Y de darse el permiso de decir, lo estoy pasando bien. Sí. O claro. Sea, ¿por qué sentir la culpa de no haber viajado con él, con tu hijo, con Bruno, que quedó con el papá? Y, claro. Y poder decir. Epa, la estoy pasando bien, o sea, estoy bien. Claro. Así. Y él también la pasa bien, Bruno también. Bien. Y el papá, sí, me imagino, espectacular, sí, también. Sí, total. Sí, si uno lo naturaliza eso, los chicos también. Sí. O sea, si vos, claro, le transmitís que, mira, me voy unos días y voy a ser feliz, y vos también, buenísimo. Por supuesto. Lo van a pasar todos bien. Bueno, si querés, entonces, invítanos, pensando que hay un montón de gente que está escuchando el programa y que lo va a escuchar en otro momento, porque esto se replica después en podcast. Invitarlos a tu show, que encima leí por ahí que es el único, decís que va a ser. Es el único, en principio es el único, hasta el, no saber el año que viene si hago alguno, pero este, pero ahora es, por ahora es el único. Bueno, la única fecha que tengo, así que hay único, que ir, hay única que ir. Función. Hay que ir, es el 7, este viernes a las 23:30 horas en el Maipo Cabaret, que es un lugar hermoso. Y bueno, va a tener de todo, sobre todo mucho humor y esto de poder identificarse y reírse, que bueno, es una época que tanto necesitamos reírnos, así que yo convido risas, es como mi... Es terapéutico, que es mi forma de ayudar al mundo. Sí, claro, mira, sos psicóloga, yo no lo sabía, y al final terminás de alguna forma haciendo algo terapéutico, que es, sí, a través del humor y la actuación. Sí, totalmente, y bueno, y también si quieren seguirme en @soypaufa, te ahí, seguimos, por supuesto. Ahí van a ver videos y tienen ahí como para ir entreteniéndose. Perfecto, como para el que no te conoce, que te conozca. Y, claro. Y además, bueno, que se decida a ver algo en teatro que le va no sé si le va a cambiar la vida, pero esa noche seguramente, la noche del viernes, la va a pasar muy bien. La va a pasar muy bien, sí. Y va a salir con una sonrisa enorme. Con garantía. Con garantía. Paufa, gracias. Paufa, bueno, Arias, gracias por este tiempo y bueno... Mucha mert, que te la mereces. Muchas gracias y los espero. Bueno. Allí estaremos. Un gran abrazo. Un besote enorme. Y saludos a toda la familia, en especial a Brunito. Muchas gracias, besote enorme. Gracias, muy amable. Besote, chao, chao. Hasta luego. Bueno, recuerden, viernes 7 de diciembre. O sea, este viernes, 23:30, Maipo Cabaret, el espectáculo Mil Cosas, unipersonal de stand-up y otros condimentos de y por Pau Farías. Una gran artista y una comediante deliciosa. Sí. 5:58. Su tiempo. Lidia Schmuckler está disponible para que nos lleve, en este caso, hasta Dolores. Dijo Dolores y me dio una puntada. Hasta Dolores, provincia de Buenos Aires. Dolores, sí. Ayer les contaba que se hizo la inauguración oficial del Hotel Howard Johnson en el spa termal de Dolores. No sabía que había termas. No, es un emprendimiento bastante nuevo del tema de las termas en Dolores, y este es un parque termal. Este es el primer hotel que está dentro del parque. Usted cuando dice termas me hace acordar a los... No, los que van a comer a, claro, que van a comer a de los arriba, eventos. No, a esta los eventos. Es agua termal. Agua termal. Les recomiendo que la entrada al parque termal la hagan por la ruta 63, está más cerca de la ruta 63 que de la ruta 2, pero si vienen por ruta 2 también pueden entrar por esa parte que se accede a la ciudad de Dolores. Mira qué bien. El hotel cuenta con 76 habitaciones. Ah, bien, hay lugar. Sí, así que muy bonito. Las habitaciones dan o al campo o hacia el parque termal. Oh, qué lindo. Una belleza realmente. Además, quiero estar ahí. Termas que sabemos que son muy saludables, tan cerca, sí, de la ciudad de Buenos Aires. Está a 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, es el hotel y parque termal más cercano a la ciudad. Ah, buenísimo. Así que nos queda más cerca para ir que a otros. Sí, claro, igual hay, claro, que visitar todos, ¿no? O los más que uno pueda, porque realmente el sistema termal es muy lindo. Y muy... Y aparte es para todas las edades. Y sí. Los chicos pueden jugar en el agua y los adultos mayores. Es muy agradable mayores, estar en el agua termal. Nosotros también. Sí. Hacen muy bien. ¿Usted estuvo alguna vez en alguna terma? Estuve en una terma, sí. Sí, sí. Cuando era muy chico, en Termas de Reyes, que es en, sí, Jujuy. Y ya más grande en las típicas, que deben ser las más cercas, hasta estas que usted me está contando. Sí. Las de Colón, en Entre Ríos. Ah, mire usted. Sí.
Y ya estoy entrando en edad para ir a las de Río. Río, sí. Para ir con los abuelos. Bueno, un buen emprendimiento de Howard Johnson, como le contaba. Así que bueno, felicitaciones. Vamos a tratar de ir y sí, a probarlo de y después les contamos cómo sí. nos fue en el experimento sería y en la experiencia. Maravilloso, sería maravilloso. Sí, divino. Bueno, nos vamos despidiendo ya. ¿Le parece? Y, sí, antes de que nos echen, nos vamos por nuestros propios medios. Ya está el equipo de Opción Z, así que bueno. Equipazo. Bueno, equipazo. No importa, sí. hay un. Uno dice equipo y a veces el equipo es uno solo. Exacto. O son dos, o son tres, son no cuatro, o son 25. Pero lo importante es que están. Y hay que escuchar Opción Z, porque es uno de los grandes programas que tiene Radio Tren Tópica. Así que nosotros lo escuchamos. Si usted no lo escucha, probablemente se le caiga el cabello. Muy jovencito. 6 y 1 minuto. Sí, sí, sí. Gracias, Valentina, por sus recomendaciones. Bueno, más que recomendaciones, fueron anticipos de las películas de Disney. Gracias, Lidia, por llevarnos a comer canapés vencidos, pero canapés en esos eventos. Todo usted... por un canapé, usted sabe que es así. Agradecemos a Ezequiel Amarillo y le deseamos una pronta recuperación de su gripe. Y bueno, nos reencontramos la semana que viene a las 5 sí, de la tarde. Es. Ahora viene Opción Z, así que quédense en sintonía. Hasta adiós. La próxima semana. Ponele a esta primavera 2010.